Sinónimo de desierto, arena y calor, el Sahara es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Un medio situado en el norte de África, un medio árido, hostil, infértil, tal vez irrelevante, que ni siquiera tiene un valor estratégico en la geopolítica internacional. A primera vista, el Sahara es poco más que un desierto, el desierto más extenso del planeta. Pero, por supuesto, esto es Visualpolitik, aquí la cosa no va de desiertos. En este vídeo vamos a echar un vistazo a uno de los conflictos más olvidados de la política internacional. ¿Habéis escuchado hablar del Sáhara Occidental? Vale, los que nos estáis viendo desde España seguro que sí, pero para los que nos estáis viendo desde otros lugares del mundo tal vez no sepáis de qué demonios os estamos hablando. Queridos amigos, el Sáhara Occidental es el más grande de los 17 territorios no autónomos reconocidos actualmente por el Comité Especial para la Descolonización de las Naciones Unidas. El Sáhara Occidental está situado justo al sur de Marruecos. Hablamos de un territorio que con aproximadamente la superficie de Reino Unido, unos 260.000 kilómetros cuadrados, cuenta con poco más de 500.000 de habitantes, 550.000 personas de las que más o menos la mitad conforman el conocido como pueblo saharaui, un pueblo históricamente nómada al que la dureza del entorno les obliga a moverse constantemente de un lugar a otro. Para muchos se trata de uno de los últimos grandes pueblos sin estado que existen en el mundo. Ahora bien, muchos os preguntaréis, ¿por qué resulta importante un lugar aparentemente tan insignificante como este? ¿Por qué se habla del pueblo saharaui y por qué solo se identifica como tal a la mitad de la población? Y la pregunta más importante de todas, ¿por qué diantres hablamos en Visualpolitik de un rincón tan inhóspito del mundo? Pues amigos, vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes vamos a ver un poquito de historia. Un lugar de paso. Durante siglos, lo que hoy conocemos como el Sáhara Occidental fue un territorio de paso entre Marruecos y Mali por el que circulaban las caravanas de comercio. Era el camino más fácil para evitar la gran cordillera del Atlas. De hecho, esta característica de ser poco más que un territorio de paso, junto a sus escasos habitantes y la práctica inexistencia de asentamientos fijos, hizo que este lugar durante más de 500 años estuviera sometido totalmente al control de sus vecinos, el Imperio de Mali y el Reino de Marruecos. Sin embargo, cuando estos imperios entraron en crisis, y con ellos el comercio entre ambos, el Sahara comenzó a no ser de nadie. Sí, me explico, la escasa población, su carácter nómada y las duras condiciones del entorno hacían que establecer un gobierno funcional fuera una misión casi imposible, además de ser un enorme derroche de recursos. Precisamente por ese motivo, el Sahara se convirtió en un territorio prácticamente abandonado y olvidado, al menos hasta que una de las viejas potencias europeas puso su atención en él. A principios del siglo XVIII, España empezó a poner un especial interés en esta región por dos motivos: los caladeros de pesca que potencialmente podían explotarse en su costa y la posibilidad de establecer puertos atlánticos más próximos al continente americano. De esta forma es como poco a poco comenzó a crecer una relación entre España y el Sáhara, una relación basada en un interés básicamente marítimo. Sin embargo, amigos, con la expansión de los imperios europeos por toda África, digamos que España no quiso ser menos, y en el año 1884 reclamó como propio una parte mayor del territorio. Y no solo eso, años más tarde acordó con Francia el reparto del Sahara y una nueva extensión de su área de influencia, al menos sobre el mapa, porque lo cierto es que lo que se dice ocupación no llegó hasta bien entrado el siglo XX, en la década de los 30. Y así es, amigos, como se dio forma a lo que hoy conocemos como el Sáhara Occidental, la última colonia española. Y lo fue de facto hasta el año 1975, cuando de repente el panorama cambió por completo. Atentos. Cuando las cosas se hacen mal, salen mal. Junto a Guinea Ecuatorial, el Sáhara fue, durante toda la dictadura de Francisco Franco, algo así como la última reliquia del Imperio Español, la última prueba de un tiempo pasado que yacía moribundo. Por supuesto, la realidad era diferente, tan diferente como decepcionante, más decepcionante que recibir un juguete sin pilas. Porque, amigos, esa supuesta grandeza imperial no se veía por ninguna parte, excepto, claro está, en los discursos nacionalistas del régimen.
Lo cierto es que en la década de los 70, el Sáhara no era más que una especie de piedra en el zapato, un territorio difícil de mantener del que no se obtenía prácticamente nada. Eso sí, durante toda la dictadura, el régimen albergó una esperanza. Estaban convencidos de que antes o después aparecerían enormes riquezas ocultas. De hecho, tras el descubrimiento de algunos yacimientos de petróleo y fosfatos a finales de los años 40, el gobierno español colaboró con empresas extranjeras para llevar a cabo prospecciones a lo largo y ancho de todo el Sáhara. Para que os hagáis una idea, tan solo entre los años 1960 y 1961 se invirtieron más de 3.000 millones de pesetas, el equivalente hoy a 700 millones de euros. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿acertó España con esa estrategia? Pues sí y no. Veréis, la buena noticia es que se descubrieron al menos 27 potenciales yacimientos de crudo. La mala es que al mismo tiempo se descubrió petróleo en Libia y en el Mar del Norte. Petróleo más fácil y mucho más barato de extraer. Así que, por supuesto, ninguna empresa se lanzó a por estos recursos. El tesoro existía, pero era muy caro de extraer. Pero un momento, amigos, porque ahí no termina la historia. España no se fue con las manos vacías. Digamos que encontró un activo relativamente valioso. Descubrió un enorme yacimiento de fosfatos de altísima calidad y muy barato de operar. Los fosfatos son una materia prima que se utiliza intensivamente en la agricultura. Por así decirlo, de golpe y porrazo, el Sáhara pasó de algo parecido a la prehistoria a la época industrial. Entre finales de la década de los 60 y principios de los 70, España puso en marcha la mina de Bucraa, una de las mayores minas de fosfatos del planeta. Sin embargo, el arranque de la producción no fue precisamente coser y cantar. Veréis, en aquella época el Frente Polisario luchaba por la independencia saharaui contra España. Así que lo que hizo este grupo fue atacar una y otra vez las instalaciones mineras y la cinta de 100 kilómetros que permitía conectar la mina con el puerto desde el que luego se exportaban los fosfatos. Y así, claro, pues no se puede. De esta forma, la mina tuvo una producción irregular hasta 1973 y no se esperaba que diera beneficios hasta por lo menos el año 78. Claro que para ese momento, la presencia de España en el Sáhara ya era historia. En noviembre de 1975, un convoy civil marroquí conocido como la Marcha Verde, formado por 350.000 personas, avanzó y ocupó el Sáhara Occidental. El gobierno de Marruecos aprovechó el momento. Franco estaba moribundo y el gobierno español estaba pensando más en la transición que en los constantes quebraderos de cabeza del Sáhara. De esta forma, España abandonó literalmente a toda velocidad sus posiciones en el Sáhara. De repente, este territorio tenía un nuevo ocupante. Queridos amigos, Marruecos midió bien los tiempos y la jugada le salió a la perfección. No solo ocupó prácticamente de la noche a la mañana todo el Sáhara Occidental, sino que también se hizo con el control de la mina de Bucraa, mina que por cierto hoy sigue operativa y que, ojo, produce alrededor de 30 millones de toneladas de fosfatos cada año. De hecho, de esta forma es como Marruecos se ha convertido en uno de los mayores exportadores mundiales de esta materia prima. Cada año esta mina le genera a Marruecos más de 1.000 millones de dólares. Dinero al que hay que sumar los enormes caladeros de pesca de las aguas saharauis y los potenciales yacimientos de petróleo que con la tecnología actual podrían comenzar a explotarse. En otras palabras, Marruecos antes se corta una mano que dejar escapar el Sáhara. Por eso hoy la independencia de este territorio parece misión imposible. Y ojo, porque aquí comienza otra rocambolesca historia. Veréis, a efectos legales y a ojos de Naciones Unidas, el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos, sino que sigue siendo un territorio no descolonizado, y por tanto España sigue siendo considerada como la potencia administradora. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Atentos. España apoya los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de una solución mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones compatibles de la Carta de Naciones Unidas. Independencia ni está ni se la espera. El Sáhara tiene un estatus, llamémosle, raro. No es independiente, pero no es marroquí ni tampoco español, al menos no completamente.
Por si fuera poco, además, el territorio está dividido en dos. La parte oeste está controlada por Marruecos y una estrecha franja al este que se extiende entre la frontera con Mauritania y Argelia es controlada por el Frente Polisario. Y es que, veréis, en 1976 el Frente Polisario estableció en Tindouf, Argelia, un gobierno en el exilio, el gobierno de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. Sí, sí, así como suena. El caso es que a día de hoy son algo más de 50 países los que reconocen a este gobierno, que es miembro de pleno derecho de la Unión Africana y que tiene como objetivo lograr el reconocimiento internacional de un Sáhara plenamente independiente. Sin embargo, amigos, hay un pequeñísimo problema. Desde los años 80, poco a poco, Marruecos ha ido ampliando su control sobre el territorio. Tal y como podéis ver, a lo largo de los años y a medida que ha ido extendiendo y consolidando su dominio, Rabat ha construido hasta 6 muros divisorios para impedir los avances del Frente Polisario, organización que ha terminado limitando su control a la parte más despoblada, infértil y pobre en recursos. Y es que Marruecos también supo jugar bien sus cartas en la escena internacional. El Frente Polisario abrazaba el llamado socialismo árabe, así que al reino alawita, a Marruecos, no le resulta complicado lograr durante la década de los 80, en plena Guerra Fría, el apoyo de Occidente para llevar a cabo sus planes. Sin embargo, a pesar de todo, la ONU sigue considerando al Sahara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y a España como la potencia administradora. ¿Por qué? Pues veréis, la raíz del problema viene de los acuerdos de Madrid que España firmó con Marruecos y Mauritania en 1975, justo después de la Marcha Verde. Pues bien, según estos acuerdos, España transfería la administración a Marruecos y a Mauritania, aunque lo cierto es que este último país se desentendió apenas 4 años más tarde. Bastantes problemas tenían ya en casa. La cuestión es que la ONU no reconoce como válidos estos acuerdos de Madrid, porque no está permitido transferir de una metrópoli a otra el control de un territorio colonizado, sin contar además con la voz ni la opinión de su población. Precisamente por eso el Comité de Descolonización de la ONU sigue viendo a España como la potencia administradora que tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de descolonización mediante un referéndum. El problema es que, por supuesto, tal y como os podéis imaginar, a día de hoy el papel y la influencia de España en el Sahara es más pequeña que la de Marilyn Manson en el Vaticano. Marruecos es la potencia ocupante y tiene todo el control. Y es aquí donde nos surge una pregunta clave. Entonces, ¿por qué demonios la comunidad internacional simplemente no reconoce a Marruecos como potencia administradora y deja a España a un lado? Pues amigos, básicamente porque eso sentaría un precedente peligroso. Fijaos. Por un lado, reconocer a Marruecos como potencia administradora supondría de facto legalizar la ocupación de territorios por la fuerza y sin el consentimiento de sus habitantes. Por otro, Marruecos no ha mostrado la menor intención de llevar a cabo ningún proceso de descolonización. Su objetivo es la anexión plena del territorio. Y como lo cierto es que a nadie le importa mucho el Sáhara, pues patada hacia adelante. La situación lleva décadas empantanada. No se reconoce la legitimidad de Marruecos para ocupar el territorio, pero tampoco se hace nada para evitarlo. Así están las cosas. Pero llegados a este punto, hay una pregunta que no podemos dejar de responder. ¿Cómo es la ocupación marroquí? Pues aquí amigos, las cosas tampoco pintan nada, pero que nada bien para el pueblo saharaui. Veréis, por un lado, Marruecos ha propiciado la llegada de colonos marroquíes que ya suponen ni más ni menos que la mitad de la población. Por otro, con total impunidad, la monarquía marroquí ha establecido un férreo control y no ha dudado ni un segundo en reprimir cualquier libertad política, así como atajar la más mínima libertad de expresión. De hecho, esto es lo que dicen la mayoría de las organizaciones de derechos humanos internacionales. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha denunciado una y otra vez la violación sistemática de los derechos humanos de la población saharaui. Y para colmo, en todo este asunto, a España, la potencia administradora, pues ni está ni se la espera. Amigos, todo apunta a que Marruecos hará con el Sahara lo que le venga en gana. Y esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Qué pensáis sobre este conflicto? ¿Veremos tal vez algún día un Sahara independiente? ¿Asumirá España su responsabilidad a la hora de promover una transición democrática en este inhóspito lugar del mundo? Aunque, bueno, eso suponga dañar sus relaciones con Marruecos. Amigos, déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.